Más que un papa de la palabra, fue un papa de la fe, como ha dejado claro en su testamento espiritual. Su teología, su predicación, sus enseñanzas estaban al servicio de la fe, de una fe profesada con humildad, con la humildad de quien sabe que la fe del hombre, incluso más creyente, siempre puede estar amenazada por el abismo de la duda. Y con la humildad de quien no impone su manera de ver las cosas, sino que muestra la lógica interna de la fe. El Papa emérito Benedicto XVI, ni como teólogo, ni como papa, fue un fundamentalista. Era su profunda comprensión de la fe lo que configuraba su manera de pensar. Por eso fue un hombre que no se sometió a juicios humanos, ni buscó éxitos o reconocimientos que vienen del mundo.